Tatis Producciones Deportivas presenta Argumento Deportivo. Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde, Argumento Deportivo. Como siempre, vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas, Cooperativa San José. Estamos directamente desde el parco de prensa del Yankee Stadium. Los Yankees, luego de realizar una serie de 4 partidos frente a Kansas, de los cuales ganaron 3, reciben hoy a los Marineros de Seattle para una serie de 3 partidos. Ustedes están viendo las imágenes que están corriendo en nuestra pantalla del hermoso, del preciosísimo, del legendario Yankee Stadium. Como siempre, por el lado de la derecha hasta el jardín central están los lanzadores del conjunto de los Yankees haciendo su práctica de calentamiento. Y ahí ustedes pueden ver los fanáticos especiales que le entregan un pase para poder bajar al terreno y observar las prácticas de ambos equipos. Ahí están los Marineros de Seattle. Por el lado de la izquierda están sus lanzadores, también algunos jugadores latinos, dominicanos, ya están en el terreno de juego. Ahí está la prensa latina, Franklin Peralta, Santiago Antonio Dulciné, está también por ahí Federico Basili. Una gran comitiva, ahí está hablando el dirigente de Seattle con la prensa norteamericana. Y ahí está el legendario, hermosísimo Yankee Stadium. Un ambiente muy bueno, es una buena adrenalina en esta serie. Julio Rodríguez tiene un fan club que ya entró al Yankee Stadium. Sí, señor, un buen fan club, Julio Rodríguez. Ahí está Daniel Reyes, John. Bueno, ve a Carlos Santana saliendo de la cueva, el dominicano, primera base del conjunto de Seattle. Fernando Villalona se dio cita en el terreno de a quien ha compartido con él desde que Julio tiene 14 años, así lo manifestó en una entrevista que le hiciéramos. Ambos son de Loma, orgullo de Loma de Cabrera. Esa entrevista importantísima con Fernando Villalona. Ahí está Daniel Reyes conversando con el dominicano Carlos Santana. El ambiente Maniata, el ambiente muy latino en el Yankee Stadium, muy pero muy latino. Maniata, Julio Rodríguez, Carlos Santana, también está Eugenio Suárez de Puerto Ordaz, Venezuela, Andrés Muñoz de Los Mochis, mexicano. O sea, que el dominicano Luis Castillo, que ahora pertenece, bueno, ahí está, hablando de él, ahí salió Eugenio Suárez. Luis Castillo, que acaba de llevar a Seattle y dio una entrevista para nosotros, es la que vamos a compartir en breve, va a lanzar el miércoles frente a los Yankees en el último partido de esta serie de 3, el partido del miércoles, 1:35 de la tarde. Va Luis Castillo, y esa es la entrevista nuestra hoy. Hemos entrevistado a Luis Castillo 2 veces en los últimos 15 días en el mismo estadio, Yankee Stadium. La primera vez perteneciendo al conjunto de los Rojos de Cincinnati. Ahora perteneciendo al conjunto de los Marineros de Seattle. Le va a estar en los últimos 2 veces a los Yankees. Conozca mi nosotros de Argumento Deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. Fermín Mosca,
cambio, agencia de viaje, Fermín Caruat y aquí está Adalberto Fermín, cariñosamente en Fermín Caruat, y que la mayoría de servicios que nosotros prestamos, usted puede pagar con su tarjeta de crédito. Préstamos e inversiones Fermín. Acaban de salir al terreno de juego los Yankees de Nueva York para el inicio de este primer partido frente a Seattle en una serie de 3 encuentros. Vamos entonces con nuestro recorrido por el béisbol de las Grandes Ligas. Muchas informaciones, muchos cambios previo a la fecha tope, que es mañana, la fecha límite de cambios, día 2 del mes de agosto. Ya muchos cambios se han realizado y nosotros estaremos hablando de esos cambios. Cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. Llegamos cortesía de Martita's Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adrián, con padre e hijo, en Martita's Kitchen. Llegamos además cortesía de Polo Supermac, los supermercados campeones de todo Nueva York. Ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad, al por mayor y detalle. Ahí está Polo, Anivita y Ariel Rodríguez en Polo Supermac. Llegamos además cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente, comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Me gusta mucho el ambiente que estoy viviendo aquí en el Yankee Stadium. Esto parece un partido de postemporada. Los Yankees cómodos dirigiendo su división este de la Liga Americana, y el conjunto de Seattle lejos del conjunto de Houston en el oeste. Cifra doble separan a Houston de su más cercano perseguidor, que son los Reyes de Tampa, allá en el oeste. Sin embargo, Tampa está en el segundo comodín de la Liga Americana, en el segundo comodín. Tiene medio juego sobre Tampa, que tiene el tercer comodín, y 2.5 que tiene el cuarto comodín. Tampa está en el primer comodín. Entonces, el conjunto de por encima del segundo comodín. Ahí está el conjunto de los Reyes de Tampa. Somos el MVP deportivo de la tarde. Pasión. Y José Sirí, el Rayo, que el Tampa. En un cambio de 3. Es lo que se llama un cambio triple. Ahí está. José Sirí va a la división este de la Liga Americana, a Tampa, desde la división oeste, desde Houston. La fecha límite de cambios continúa su avance en las Grandes Ligas. Y el penúltimo día para realizar movimientos ha sido el más activo de la última semana. Entre múltiples movimientos, un cambio de 3 vías que involucró a Houston, Tampa y Baltimore, así como a los jardineros Trey Mancini y al dominicano José Sirí. El movimiento, los Astros recibieron a Mancini junto al lanzador derecho Yeldon Murray, mientras que Baltimore obtuvo a los lanzadores Seth Johnson, quien se cree deberá someterse a una cirugía Tommy John, y a Chase McDermott, mientras que Tampa se quedó con el jardinero dominicano que defiende el jardín central, José Sirí. Ha jugado 48 partidos Sirí en lo que va de temporada, bateando para un promedio de 1.78. Esa es la situación. Un slugging
de 2.38. Bueno para un OPS de 542. Sin embargo, defensivamente ha estado jugando un excelente béisbol, con 9 carreras defensivas salvadas. Sin embargo, el dominicano ha estado bastante bien a nivel defensivo. Vamos a ver cómo él puede reencontrarse. Vamos a ver el promedio. 2.96 con 9 cuadrangulares y 22 remolcadas. Vamos a ver lo de Siri, porque me salió por aquí 1.78. Ah, pero eso es de porcentaje de envasarse. No, no puede ser. Está bateando para 1.78. El 2.38 es el porcentaje de envasarse. Pero vamos a definir eso de la mejor manera. En breve estaremos entrando a los numeritos de José Siri. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamás Pepe Serrano Cigar, el cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta en Jamape Serrano, el cigarro. Llegamos además cortesía de Sahoma Wine and Liquor, 37 Avenida de Corona Queen. Bebidas nacionales e internacionales, un servicio a domicilio de primera. Usted llamando, Sahoma Wine and Liquor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juque, lo mismo. Sahoma Wine Liquor Jetpack. Envía tu tanque, tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack Sahoma está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí ni allí. Yo juego en Bancas Mavi. Te repito, Trey Mancini llega a Houston y José Siri aterriza en Tampa Bay en un cambio de 3 vías que involucró al conjunto de los Orioles de Baltimore. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Y los Yankees de Nueva York adquirieron a Frankie Montas, así como también a Lou Trivino desde los Atléticos de Oakland. Ahí está la información. Se pensaba que los Yankees se iban a quedar con los servicios del dominicano Luis Castillo, a quien van a tener que enfrentar el próximo miércoles, ya que el conjunto de los Rays de Tampa, que está aquí en Nueva York, para una serie de 3 partidos que acaba de arrancar el primer encuentro. Y ahí está en pantalla nacional Luis Castillo, conversando de hecho en el Dogao con el partido en progreso, con el de Venezuela, Eugenio Suárez. Ellos fueron compañeros en Cincinnati y ahora continúan juntos en Seattle. Los Yankees adquieren un lanzador derecho que ha estado lanzando bien. Tiene 29 años de edad el dominicano Frankie Montas, que no es elegible para la agencia libre hasta después de la temporada del 2023. Ha mostrado destellos de excelencia desde que firmó con Boston el 2009, fue cambiado a los Medias Blancas de Chicago y a Los Ángeles Dodgers antes de mudarse a Oakland, donde floreció durante las últimas 6 temporadas para convertirse en el lanzador que esta temporada está teniendo. 104 entradas y 2 tercios ha trabajado, con una efectividad de 3.18. Y ha ponchado a 109, ha otorgado 29 bases por bolas. ¡Wow! Y ha permitido 10 jonrones. Eso podría ser mucho, pero 109 ponches, 28 boletos en 104 entradas y 2 tercios es una proporción excelente para él. Vamos a ver ahora cómo le va en el Yankee Stadium. Él lanzó al menos 5 entradas en 15 de sus primeras 16 aperturas, con la única excepción de un juego en el que recibió un pelotazo en la mano y abandonó el juego después de una entrada y 2 tercios. Hay que decir que él estaba en un parque muy amigable para lanzadores. Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve el dominicano en una competitiva y dura división este de la Liga Americana.
donde la mayoría de sus partidos él lo va a tener que lanzar en un parque que es amigable a los bateadores, todo lo contrario del estadio de Oakland de donde él viene. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. En otra información de Grandes Ligas, cortesía de Bancas Mavi, las que más pronto pagan. Yo no juego ni aquí ni allí, yo juego en Bancas Mavi. Los metros de Nueva York informan que Jacob DeGrom va a abrir mañana su primera salida en el 2022 contra Washington, en Washington. El as de los metros de Nueva York, ese es su debut en el 2022 en Washington. Así lo informó el dirigente Buck Showalter a todos los periodistas. DeGrom ha estado fuera de juego toda la temporada, tiene por una reacción de estrés en su omóplato derecho. Realizó 67 lanzamientos en 4 entradas en una apertura de rehabilitación para AAA el pasado miércoles. No ha lanzado para los metros desde el 7 de julio del 2021. Se perdió la segunda mitad de la temporada pasada por una tensión en el antebrazo derecho y un esguince en el codo, y luego cayó finalizando los entrenamientos de primavera de este año con una lesión en la escápula. Esta es una buena inyección para el conjunto de los metros, que han hecho un punta a punta durante toda la temporada en una dura división este de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta, que son favoritos para ganar esa división, comenzaron tambaleantes, pero se han reencontrado y están dando el béisbol que ellos están supuestos a jugar con esa profundidad que tiene ese equipo. El martes, los metros van a alinear entonces en el montículo al 2 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Jacob DeGrom, para lanzar con descanso completo de una serie de 5 juegos potencialmente crucial del 4 al 7 de agosto en casa contra el campeón defensor de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, que vienen el jueves al City Field. Y los metros llegaron el domingo con una ventaja divisional de 3 juegos sobre los Bravos en esa lucha por el banderín este de la Liga Nacional. Los Bravos llegarán el jueves al City Field, pero escuchen bien, sin Robinson Cano, porque Atlanta acaba de designar para la asignación al dominicano Robinson Cano, un movimiento que involucra a los de Atlanta, que adquirieron al jugador del cuadro Eiri Adrianza. Lamentablemente el tercer equipo en esta temporada que coloca al dominicano Robinson Cano en asignación. Ahí está la adquisición de Atlanta, el infielder venezolano Eiri Adrianza, en un cambio con Washington, que envió al jardinero Trey Harris a los Nacionales. Esta se convierte, repito, en la tercera ocasión durante el 2022 donde un equipo corta lazos con el jugador de 39 años de edad, el dominicano Robinson Cano. Los Yankees rápidamente comienzan a atacar, ¿verdad?, en el partido. Y Adam Frazier, que está de primero en la alineación, conectó un rodado fortísimo a la derecha del campo corto, que no pudo hacer la atrapada independientemente del gran esfuerzo. Y los Yankees tienen sin out a su primer corredor en la inicial. Cuando está bateando, vamos a ver, ¿no?, el quien abrió fue DJ Limaño, y el que está bateando Aaron Jones. Y al primer lanzamiento sacó un batazo de aire, la pegó a la pared del jardín de la izquierda. Doblete. Ahora los Yankees tienen corredores en segunda y tercera sin out en el mismo primer episodio. ¿Qué tanto rinde el juez Aaron Jones? En la parte baja de la pared del lado izquierdo, voló por completo. Batazo colocado con mucha fortaleza al jardinero izquierdo del conjunto de los Marineros de Seattle, Jesse Winker.
porque Adam Frazier es el abridor del conjunto de los marineros. Por eso somos el MVP. Cano, continuando con la información, comenzó la temporada con los Metros de Nueva York, equipo que asume los restantes 48 millones de dólares que les restan hasta el 2023. Posteriormente fue contratado por los Padres de San Diego, que lo pusieron en asignación en junio. Y el pasado día fue adquirido por los Bravos de Atlanta. Él aceptó una designación a Liga Menor por parte de... Muy bien, en Liga Menor con Atlanta, el jugador de Liga vio acción en 9 partidos, donde dejó promedio de bateo de 1.54, con solo 4 imparables en 26 turnos, con un doble y sin carreras remolcadas. Uno piensa, ¿qué tiene que hacer Cano? ¿Qué debe de hacer Cano? Bueno, aquí hay un batazo profundo por el lado de la derecha, la bola atrás, bien atrás, cuadrangular de Anthony Rizzo, y el conjunto de los Yankees se va adelante en el mismo primer episodio, en la parte baja, y está ganando 3-0 al conjunto de los Marineros de Seattle. Los Yankees, que luego del Juego de las Estrellas, cayeron en una serie frente a Houston y perdieron 2 partidos de Interligas en su regreso a Nueva York, aunque no a su estadio, sino en el City Field, en una serie del Sowell, histórica, porque fue la primera serie del Sowell donde los dos equipos de Nueva York se enfrentan en ellas, estando delante en sus respectivas divisiones, comandando sus dos divisiones. Ahí está la situación de Cano. Ahí está la situación de Cano. ¿Debería Cano intentar continuar en Grandes Ligas? ¿O simplemente luego de que 3 equipos lo hayan puesto para asignación, simplemente jugar otro béisbol por el amor a ese deporte? ¿Béisbol dominicano, mexicano, japonés? ¿O definitivamente tomar su salario en casa, disfrutando el dinero que pudo ahorrar en su pasar por Grandes Ligas? Ya es una decisión muy, pero muy personal de Robinson Cano. Si yo estuviera en esa situación, la de Robinson Cano, ya no siguiera insistiendo. Tomara mi 24 millones de esta temporada y los 24 millones del 2023 que debe pagar el conjunto de los Metros de Nueva York. Y comienzo a atender de manera directa los negocios y a compartir más con la familia, los amigos, a disfrutar la vida, porque la vida de jugador de Grandes Ligas no es una vida fácil, es una vida extremadamente difícil, complicada, independientemente de todo el dinero que por su calidad un jugador pueda ganar. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando regresemos, vamos a tener a Luis Castillo aquí en el MVP, pero ahora con la camiseta de los Marineros de Seattle. No se muevan, que en breve, muy en breve, retornamos. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola, República Dominicana. Yo soy Derek Jeter, siga con el MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @jamapeserranocigars, @jamapeserranocigars. Hola, República Dominicana. Yo soy Hideki Matsui, siga con el MVP. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store,
ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sajoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sajoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sajoma, Sajoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas. Cooperativa San José. Ahora vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hiciéramos al dominicano Luis Castillo. Hace 15 días nosotros compartimos una entrevista con Luis Castillo, con todos ustedes, pero él pertenecía a Cincinnati y vino al Yankee Stadium a una serie de Interliga. Lanzó frente a los Yankees y lanzó un buen partido, después sin decisión. El miércoles, próximo miércoles, en el último partido de esta serie que acaba de comenzar hoy, ahora mismo, hace unos 15 minutos, en el Yankee Stadium, Seattle, visitando a los Yankees, luego del cambio de que Luis Castillo pasó de Cincinnati a Seattle, él va a enfrentar otra vez a los Yankees, en un partido que va a iniciar a la 1:35 de la tarde. No es muy común un lanzador lanzarle a un mismo equipo en un periodo de 15 días con una camiseta diferente, es decir, perteneciendo a dos equipos diferentes. Hace 15 días, el dominicano Luis Castillo le lanzó a los Yankees con la camiseta de Cincinnati. El miércoles le va a lanzar con la camiseta de los Marineros de Seattle. Luis Castillo habló en exclusiva con nosotros. Luego de la entrevista de Luis Castillo, yo le tengo una importante noticia, o una gran noticia, que involucra a un dominicano, a uno de Santiago, a uno de Nagua, a uno de La Canela, distrito municipal, que vive en el Jardín de la Izquierda, y Nelson Lamet, cambiado por los Padres de San Diego. ¿A qué equipo cambió San Diego al canelero santiaguero nagüero Dinelson Lamé? Luego de esta, escuchen a Luis Castillo, a quien apodan La Piedra, en exclusiva para Argumento Deportivo, el MVP. Bueno, continuamos en el Yankee Stadium. Hoy inicia una serie de tres partidos, los Yankees recibiendo a los Marineros de Seattle, y estamos de nuevo con el dominicano Luis Castillo, ahora con una camiseta diferente, la de Seattle. Luis, placer tenerte por segunda vez en tan corto tiempo aquí en el Yankee Stadium. Sí, sí, usted sabe que hoy estamos aquí, no sabemos mañana. Gracias a Dios, estamos aquí en el show, que es lo que siempre hemos venido, es lo que siempre hemos querido, y tienen una piedra en diferentes equipos, pero tienen una piedra. Luis, ¿qué significa para ti, lo habíamos hablado, previo a tu cambio, como profesional, como dominicano, como ser humano, que en una fecha tope, un equipo que está peleando por entrar a postemporada, entienda que tú tienes las herramientas para conducirlo allá? Sabemos que eso es fruto del gran trabajo que tú realizas. Bueno, seguir haciendo como las cosas que venimos haciendo, trabajando duro, batallando en el montículo, dando lo mejor de nosotros todo el tiempo, y vamos a, como decimos nosotros, vamos a ver lo que nos trae el barco. La gente no sabe lo que significa un cambio de ciudad y de equipo. Deja compañeros, llega a una ciudad, deja amigos, llega a Seattle, encuentra una plataforma, porque ahí está Manny Alta, Carlos Santana, entre otros. ¿Cómo te has sentido en el corto tiempo que tiene la organización? Bueno, me ha sentido bien, porque tú sabes que está Eugenio Suárez, que estaba con nosotros en Cincinnati, Jesse Winker, y los otros muchachos me recibieron muy bien, gracias a Dios, pero yo siento que tenemos buen talento y vamos a seguir trabajando para llevar al equipo lo más lejos que podamos.
a esa fanaticada de Cincinnati, a la organización que te dio esa gran oportunidad de mostrar tu talento, ¿qué tú tendrías que decirle en este momento? Bueno, yo le doy muchas gracias a ese bello equipo por darme la oportunidad de ser la persona que yo soy ahora en el béisbol. Muchas gracias por todo y estamos aquí, la fanaticada dominicana, está la piedra otra vez, pero en diferente equipo. ¿Tú tuviste la opción? ¿O simplemente te ofrecieron Seattle, hubo otros equipos porque los Yankees estaban detrás de ti? ¿Tú tuviste la opción de decidir entre varios equipos o simplemente la organización te informó que había un cambio para Seattle? No, usted sabe que ya, como dije anteriormente, el pelotero es el último que se entera. ¿Usted me entiende? Ya esos son negociaciones de entre los equipos y ya nosotros tenemos que hacer lo que el equipo diga. Y yo te hice la pregunta porque muchas veces la organización consulta con el jugador, tenemos estas opciones, esto es lo que más necesitamos que esté allí, porque son cosas de relaciones humanas. Sí, yo lo entiendo, pero no me dieron la opción de que pueda elegir un equipo, pero estamos aquí en Seattle y vamos a seguir trabajando y hacer lo que sabemos hacer. La química de ese equipo, ahora tú tienes la oportunidad de participar en postemporada. ¿Cómo tú ves la química? Tienen uno de los tres comodines en este momento, será una dura lucha. Una química muy buena, siento una química muy buena, una buena vibra ahí en el clubhouse, de las personas, de los compañeros, son muy 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 buenas personas, respetuosos, y vamos a seguir batallando y haciendo lo que sabemos hacer. Se nos olvidó Julio Rodríguez, no se nos vaya a poner guapito, el hombre que estuvo en el derbi de jonrones fue una gran representación para nosotros como dominicanos. De hecho, la final fue con otro dominicano, Juan Soto. ¿Cuáles son las palabras? Háblanos de ese fan club que ya tú tienes ahí, Manny Acta, Carlos Santana, Julio Rodríguez, y tu ex compañero en Cincinnati, que ahora es compañero aquí, Eugenio Suárez. Sí, no, esos muchachos me recibieron como que si yo fuera el presidente. Julio Rodríguez, sí, se nos había olvidado, tremenda persona, lo traté allá en Juego de Estrella y lo traté aquí también ahora como compañero. Son tremendas personas esos muchachos que tenemos ahí. Bueno, nada nuevo. Suerte para el miércoles, que va a lanzar otra vez frente al conjunto de los Yankees aquí en el Yankee Stadium. Salud, hermano, orgulloso de ti, muy amable. No cambie. Gracias a ustedes. Ahí estuvo el dominicano, ahora del conjunto de Seattle, Luis Castillo, que estará enfrentando a los Yankees de Nueva York el miércoles, aquí mismo en este escenario, el Yankee Stadium. Continuamos. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, todo un caballero, Luis Castillo, indudablemente. Cuando dice sí, es sí. Hizo su trabajo previo al encuentro, tiró bullpen porque lanza el miércoles, hizo los ejercicios, chagueó en los jardines, entró, vino y le dijo a la prensa, vengo en breve. Entró a algo al clubhouse y duró unos 7 minutos para regresar. Y sin mucho hablar, conversó uno a uno con cada uno de los periodistas dominicanos en el terreno de juego para sus diferentes espacios. No dijo vamos a hacer una rueda de prensa para hablar una sola vez, sino que habló individualmente con cada uno. Esto es algo que a él lo hace grande. Entonces, los Padres de San Diego, cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. En Préstamos e Inversiones Fermín somos casa de cambio, agencia de viaje, Fermín Car Watch y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal, Sabana Grande, La Cantera. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés, en Préstamos e Inversiones Fermín. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón. Los Padres de San Diego adquirieron a Josh Hader, MLB, pero enviaron al dominicano Dinelson Lamet al conjunto de Milwaukee. Josh Hader a San Diego, cambiado por los Cerveceros de Milwaukee, un All-Star por cuarta vez este año, lidera las mayores con 29 salvamentos. Detrás de él está Taylor Rogers de San Diego con 28 salvamentos, quien será enviado a Milwaukee en el intercambio. Bueno, un intercambio de
lanzadores cerradores, uno con 29 y otro con 28. Taylor Rogers de San Diego, que va a Milwaukee, 28 salvamentos. Y Jod Halder, que desde Milwaukee va a los Padres, con 29 salvamentos. Además de Rogers, y aquí está la información, los cerveceros de Milwaukee también tendrán al lanzador zurdo Robert Carcer y al jardinero Esteury Ruiz y al diestro Dinelson Lamet. Bueno, yo creo que San Diego dio mucho, porque este muchachito, Esteury Ruiz, es un prospectazo. Hay mucha calidad. Y ni hablar de Dinelson Lamet, que si está saludable, recuerde de la temporada 2020, la de la pandemia, lo que él es capaz de hacer desde el montículo. El caso de Hader, el zurdo Jod Hader, que llega desde Milwaukee a San Diego, será agente libre luego del 2023. Ahí está ese intercambio, muchos jugadores involucrados en este cambio. Yo creo que San Diego dio mucho. Recibe, repito, a Jod Hader, los Padres de San Diego, desde Milwaukee. Y Milwaukee recibe al también cerrador Taylor Rogers, además del jardinero Esteury Ruiz y los lanzadores, el zurdo Robert Garcer y el derecho dominicano Dinelson Lamet. Suerte para Dinelson Lamet en su... somos el MVP, y los Padres han estado moviéndose un poquito. Por ejemplo, ellos le dieron a Joe Musgrove una extensión contractual de 5 años. Musgrove se queda a los Padres, atado está el All-Star, 5 años más. Ahí está la información, 5 años más. Los términos no fueron revelados, pero según varios informes, el acuerdo tiene un valor de 100 millones. Musgrove, el primer lanzador en la historia de los Padres en ganar un contrato de 100 millones, según la investigación de ESPN Deporte, Star and Information. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde, cortesía de SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario. El conjunto de Tampa adquirió al jardinero veterano David Peralta desde el conjunto de Arizona por el prospecto receptor Cristian Cerda. Ahí está la información. Peralta, veterano de 34 años, 9 años en Grandes Ligas, tiene un OPS de por vida de 803, está bateando 248 con 12 jonrones, 87 juegos en esta temporada, jugando exclusivamente en el jardín izquierdo para el conjunto de Arizona. Con las lesiones de Wander Franco y otros, Peralta llena una necesidad inmediata desde el lado izquierdo del plato para los Reyes. Tiene un OPS de 823 contra lanzadores diestros esta temporada. Cerda, un novel de 19 años, está bateando 315 con un OPS de 982 jugando en la Liga del Complejo de Florida de novatos para Tampa Bay. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Muchos movimientos, el más sonoro, obvio, el que Ciara consigue al mejor lanzador disponible en la fecha límite de cambios, Luis Castillo, quien está aquí, quien habló con nosotros en exclusiva, que ustedes ya pudieron escuchar la entrevista, y quien va a abrir el miércoles en un partido que está pautado para iniciar 1:35 de la tarde aquí en el Yankee Stadium, en el último partido de una serie de 3 que acaba de iniciar. Los Yankees están ganando 3-1 en la parte baja del segundo, 2 out, las bases están limpias para el conjunto de los mulos del Bronx. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Vamos a otra pausa de comerciales. Cuando regresemos, Freddy Peralta, lesionado, volverá pronto.
de esa información y de otras informaciones le hablaremos luego de la pausa de comerciales. No se mueva, que en breve, muy en breve, regresamos. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola, República Dominicana. Yo soy Derek Jeter, siga con MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @ jamape serrano cigars. @ jamape serrano cigars. Hola, República Dominicana. Yo soy Hideki Matsui, siga con el MVP. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales, al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano a 71 años, transforma. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, un problemita técnico, pero ya está resuelto. Decía que mundo, y ahora los Yankees están ganando 5 carreras por una siare. Para Aaron Judge, está jugando 2.97 y está de 2-2, doble y cuadrangular. Debe estar bateando ya 300. ¿Cuánto rinde un hombre que rechazó una extensión contractual
de 213 millones de dólares por 7 temporadas, más 17 millones de dólares para el 2022 para evitar la audiencia de arbitraje salarial. Los Yankees estaban ofreciendo 17, él estaba pidiendo 21 millones de dólares. El mismo día de la audiencia se pusieron de acuerdo y cada parte se dio 2 millones de dólares, porque el contrato para evitar la audiencia fue de 19 millones, exactamente mitad a lo que una de las partes quería, o que las dos partes querían, 19 los Yankees, 21 Arroyón. Los 19 que ellos pactaron significa el punto medio. Por eso nosotros somos el MVP, a ley de 100, para llegar a las 100, cuando apenas se han jugado unos 10 partidos después del juego de las estrellas, ya con 43 jonrones. Wow. Y a pesar de que Ciara está aquí, debo decir, aprovechando de que Ciara está en Nueva York, permítanme comunicarle que independientemente de todo, a pesar de todo, el mes de julio le perteneció a Rodríguez. Julio Rodríguez, quien está fuera de acción, no ganó el derby de jonrones y terminó lesionado, pero Julio Rodríguez se adueñó del mes de julio, junto a los Marineros de Seattle. El novato dominicano, en su naciente carrera, hizo su presentación formal como una potable estrella. El hombre, a juicio de Manny Acta, de la parte técnica del conjunto de Seattle, y mañana estará hablando con nosotros en el MVP, ya realizamos esa entrevista, dice que es un muchacho que sabe lo que está enfocado, que tiene su agenda, que muestra una gran madurez. Bueno, así lo dijo también Fernando Villalona, quien lo conoce desde niño. Mañana vamos a pasar esa entrevista de Fernando Villalona, el Mayimbe. Todo el mundo estaba encima de Fernando Villalona, todos los atletas. Estamos hablando del más grande merenguero dominicano. Juan Soto se llevó el derbi de jonrones en una final dominicana. Julio fue la gran sorpresa a conectar 32 cuadrangulares en la primera ronda y posteriormente eliminar al dos veces campeón defensor y uno de los principales favoritos para ganar ese derbi de jonrones. Pete Alonso, primera base de los Mets, creo que él sembró un precedente. En 19 partidos, en el mes de julio, Rodríguez conectó 20 imparables, incluyendo 5 cuadrangulares, con 18 remolcadas, su mayor cantidad en un mes en las grandes ligas, a pesar de los pocos partidos. Él está en un proceso de recuperación, hizo el viaje a Nueva York, está aquí con el equipo, hablamos con él para pedirle una entrevista. Él indicó que iba a ser difícil, estaba trabajando, pero vamos a ver qué pasa mañana y el viernes, si podemos conseguirla. Luis Castillo habló con todo el mundo, sin problema, una rueda de prensa en inglés, y luego habló uno a uno con todo el cronista deportivo dominicano que quiso entrevistarlo. Eso es importante. Sabemos que Julio está lesionado, que necesita trabajar, pero yo creo que él no puede desperdiciar la oportunidad de llegar a Nueva York y no hablar con la prensa dominicana. Vamos a ver qué pasa. También se estafó un par de almohadillas Julio Rodríguez en este mes. Acumuló 21 en lo que va de temporada, en una interesante combinación de poder y velocidad que lo ha llevado a emocionantes comparaciones con grandes atletas de este negocio, el béisbol. Los Marineros están luchando por uno de los comodines, repito, actualmente tienen el segundo comodín, medio juego sobre Tampa, que tiene el tercer comodín, están a 2.5 de Toronto, que tienen el primer comodín. Vamos a ratificar esa información. Vamos a ver por aquí, cortesía de Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, Amape Serrano Cigar, El Cigarro, una calidad y una presentación insuperable. Ahí está Jaimito Peralta en Amape Serrano, El Cigarro. Llegamos además cortesía de Martita's Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Adriano y Adrianito Lebrón, padre e hijo,
te esperan en Martitas y Polo Supermarket, los supermercados campeones de todo Nueva York. Ahí está Polo, Anivita y Ariel Rodríguez en Polo Supermarket. Asimismo, Ciara tiene el segundo comodín, más medio juego sobre Tampa, que tiene el tercer comodín. Y el conjunto de Cleveland está a 1.5 de Tampa por el tercer comodín. Guaso está a 2.5. Baltimore a 3 partidos y Boston a 3.5. Toronto tiene el primer comodín, más 3. Es decir que Ciara, como dije, está a 2.5 del primer comodín que ocupa el conjunto de los Blue Jays de Toronto. Por eso nosotros somos el MVP. Suerte para Julio Rodríguez, que ha enviado como una señal, como lo hizo Juan Soto, como lo hizo el venezolano del conjunto de Atlanta, Ronald Acuña Jr., en su corta estadía en Grandes Ligas, que cuando termine su carrera, los números serán de Hall of Fame. Ese es el mensaje que también está enviando Julio Rodríguez. Yo entiendo que falta mucha agua por caer. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Cincinnati le gana 2-0 en la parte de arriba del quinto a los Marlins, 3-1 a los Metros en la baja del segundo, le ganan a Washington 5-1 a nuestro partido Yankees sobre Seattle en la parte de arriba del tercero, 2-1 a Cleveland le está ganando Arizona en la parte baja del tercero sin anotación en la parte de arriba del segundo, Detroit y Minnesota, más tarde Boston-Houston, una buena serie. Me gusta más Carrera, Orioles, Texas, también me gusta más Kansas, visitando los Medias Blancas de Chicago, Medias Blancas a ganar en casa, Colorado visitando los Padres de San Diego, me gusta San Diego en el hogar, y los Dodgers visitan a San Francisco, una serie muy interesante, me gustan los Dodgers en el camino, por eso nosotros somos el MVP, hemos llegado a la parte final. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis Producciones Deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, tu mano amiga de siempre. Gracias por la sintonía y mañana, cuando sean las 6, si Dios lo permite, a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión rpcvisiontv.com en vivo, con de manera combinada en los Facebook de la Cherchacanelera.com y RPC Visión TV Canal 16 RD, en vivo, en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Yo soy Carlos Tatis, una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el globo terráqueo. Gracias por la sintonía y si Dios lo permite, mañana, cuando sean las 6, retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.